aquí con nosotros, puede dar un golpe o hacer sonar el aparato. Bueno, señores, deciros, señoras, que estamos en el corteo jurado y estamos haciendo un aislamiento yo y mi compañero Andrés. En un principio lo iba a hacer yo solo, pero no me encuentro muy bien. Me encuentro un poco mareado y eso. Y entonces he visto oportuno que Andrés me acompañe en el aislamiento y por si pasa cualquier cosilla, pues por lo menos estaré conmigo y no estoy solo. ¿Vale? Así que esperemos que, bueno, que se manifieste. Si queréis manifestaros, adelante. ¿Estáis por ahí? Aquí estamos, Tula, si estás aquí con nosotros, te puedes manifestar tranquilamente. Venimos a ayudar. Sabemos que aquí pasaron muchas cosas, según cuenta la leyenda. Cosas malas, evidentemente. Y lo único que queremos es aliviar a esas almas que estén por ahí perdidas y que estén sufriendo. Lo único que queremos es intentar aliviarlas de alguna forma. La verdad es que no sabemos cómo, pero intentar aliviarlos. Si con nuestra presencia o... no sé. No queremos nada vuestro, evidentemente. Y perdonad si estamos ocupando vuestro sitio, vuestro lugar, vuestra casa. Pero nuestra intención es ayudar. Nosotros no sacamos nada con esto, simplemente ayudar, nada más. Es nuestra gratificación. Yo y mi compañero sabemos que estamos aquí bien, que estamos a salvo, que no va a pasar absolutamente nada. Estamos tranquilos con nosotros, con vosotras. Pero queremos aliviaros. Ayudar. Ayudar.
cosas han pasado aquí, en esta capilla. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor. Va a sonar el sensor o da un golpe para saber que está aquí con nosotros, acompañándonos. ¿Te quieres manifestar con nosotros esta noche? ¿Te molestamos aquí?
nosotros Lula, ¿estás aquí con nosotros? ¿Te llamas Tula? Da un golpe. Tengo que decir que el sensor antes ha sonado. Sí. El sensor está afuera en el pasillo mirando hacia allá. Ha sonado antes. O sea, y ha sonado, ¿eh? Ha sonado. La última vez que estuve aquí me tiraste en la piedra. ¿Por qué fue? ¿Por qué motivo? Si yo no he molestado a nadie. Nosotros no venimos a molestar ni venimos a hacer daño. Simplemente venimos a aliviaros, a que salgáis de aquí. No que salgáis, digamos, abandonar vuestro hogar, sino que salgáis de ese sufrimiento, de ese letargo, de ese... En fin. ¿Acaba de entrar? ¿O de salir? Sí, ¿verdad? Ha contestado que sí, mi papá. Sí. Aquí han habido muchas injusticias. Mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento, sí.
simbolito de mucho simbolito de esto. Sí. De muchas cruces. De esto de David, ¿no? La estrella de David. Sí. Bueno, Tula, en vista de que no quieres nada, decirnos nada, pues nos vamos a marchar, ¿vale? Porque igual te estamos molestando y no quieres que estemos aquí. Puede ser, todo puede ser. Así que vamos a ver las cosas. Nos vamos a marchar, Tula. O quien sea. Ya no sé quién es. Como Andrés ve grabando si quiere mientras, ¿vale? Y aprovechamos. Por si por el camino, pues. Cogemos algo. Ahí va. Complicadillo cerrarlo, ¿no? ¿Eh? Complicadillo, si no sabes, te tira si no, un ratillo. Aparte, son nuevas. Tan duritas, ¿eh? Venga, vamos. Ten cuidado. ¿Es en serio? Somos nosotros. Vamos a escuchar un ruido, ¿verdad? Sí. Palomita de Dios. Sí. ¿No aparecía esto? ¿Tenía dos giras, bolsillo? ¿El guaki? Sí, sí, sí. ¿Tenía dos giras, bolsillo? Sí, ¿no sí? ¿Has aparecido, tío? Madre mía. Qué raro. Qué la de ese, tío. Bueno. Vamos a lo que vamos. ¿Qué es? La vela. Una vela, exactamente. Y el mechero. Y el mechilito que está aquí, el mechilito que está aquí. Y una vela. Este rollo de... Del walkie. Del walkie, ¿eh? Se ha pasado solo allí, tío. Yeah.
¿Qué? Sí. Ahora, paloma. No es que te cagan, tío. Sí. Paloma de Dios. Allá. No, recto. Ahora por aquí, de izquierda, izquierda. Paloma, lo vea. Hasta paloma. ¿Lo cojo? ¿A dónde? ¿La maleta? Vale. Por aquí me he tirado ya antes, ¿no?
la otra. Voy a grabar un poquillo abajo, ¿no? Voy a grabar abajo, ¿no? Un poquillo. Estamos abajo. En el sótano. Antes no lo hemos grabado. Estamos en el sótano. Voy. Para ti, donde está la mesa esa, hay una funda negra así, dentro hay una batería. Para atrás. ¿Es una grande? Encima del Martín, en la mesa esa que hay ahí, sí. Hay una funda dentro de una batería. Sí, una... Espera. ¿Llevo una? Sí.
queréis. Después lo recogemos todo. Claro. ¿Lo llevamos esto para abajo? Sí. Ese ya se me ha quedado ya abajo. Ya del camino ya lo llevamos para abajo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La batería. El mechero. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues ya estamos saliendo de Cortijo Jurado, hemos dejado las cámaras puestas, los micrófonos y ahora ya esperar a que podamos conseguir algo, ojalá. Sí. ¿Escuchaba? ¿Yo te hablaba y no me escuchaba? Sí. No. Pero yo te hablaba, tío. No. Pues apaga, Guardi. Mira que cargando está, que se había apagado. Pues nosotros hemos estado hablando. Cuando tú nos has hablado, has dicho nena. Yo te iba a contestar y estaba apagado. ¿Ah, está apagado el walkie? Está apagado entero, sí, ¿vale? Se ha apagado. ¿Se ha ido la batería? No se la ha comido aquí, pues tú estás todo el día cargándolo. Pues se ha comido entero, mira que lo estuve entregando. Entonces no es que no lo escuchaba, no, es que estaba apagado. Estaba... Y yo creo que después de eso, cuando lo he encendido, se habrá cambiado de emisora o algo, ¿eh? Poner otra, anda. Vamos por allá. Hace fresquito, ¿eh? Sí. Se hace fresco, ¿eh? Vamos a poner aquí atrás. ¿Está caro o qué? No, bueno, algún ruidito, pero poco. Poco, ¿no? Poco. Bueno, porque él sí, no puede hacer. Sí, no, no. ¿Vale? Sí. ¿Eso es para adelante esto, no? Dice tu hermano, me ha dicho Claudia, ¿podría hablar? Dice que estaba en la casa y que de repente han. Ahí viene, ¿eh? Sí. ¿Y alguien por lo que se ve? Perfecto todo. Ahora espera. 300 y pico de mensaje en el WhatsApp. ¿Corto? Sí, corto, ya puedes cortar.